¿Podemos operarla ya? Lo siento, no hay nada que hacer. La evaluación ha sido positiva. ¿Positiva? ¿Para quién? El psiquiatra cree que su madre está lúcida y equilibrada. Comprende su situación y es consciente del riesgo que corre. Ya, y por eso mi madre se quiere morir. Según él, es su concepción parafilosófica de la vida y hay que respetarla. Pero ustedes son médicos, ¿no? Tienen que hacer algo. Nosotros solo podríamos intervenir en contra de la voluntad de su madre si ella hubiera perdido sus facultades mentales. Por favor, esto es ridículo. Mire, ahora lo que importa es que ella no sufra. Pilar, solamente la puede convencer usted. Doctora, te necesitan urgentemente en el box. No es suficiente, metamizol cada 8. ¿Y habría la posibilidad de que se quedara ingresada? Quiero irme a mi casa con mis amigas. ¿No ves que esto es muy triste? Ay, mamá. Ay, mamá. Más triste es verte así y no poder hacer nada. ¿Te he pedido yo alguna cosa durante todos estos años? Ni siquiera que me llevaras a las descalzas cuando enterraron a don Gonzalo de Borbón. Y mira si me hacía ilusión. No sé por qué. Porque nunca te cayó bien. A las familias hay que aceptarlas como son. Cuanto más si es la familia real. Pues podemos ir a ver la lápida un día de esto. ¿Eh? Sí. Y después nos tomamos una taza de chocolate y una de cineza. Ay, no. Dewey, necesitamos ese target. Sí, Salomón también. No tienen hijos que mantener. Ay, si no llegas a ver, me cambio de acera. Ay, Zamora, no sé si sabes que la homofobia esconde una homosexualidad reprimida. Pero bueno, ¿qué le pasa a esta mujer? Cada vez que abro la boca saca la... Es que yo no puedo con las despedidas. Oye, venga, que nos deprimimos. Venga, vais a llorar por un hombre. Y tan jóvenes. Venga, manos a la obra que tenemos mucho que organizar. ¡Organización! Ese es mi lema. Venga, Claudita, lo primero en la alarma. A ver, cuéntame. Ah, sí. Que ya sabemos qué decir. Es verdad que estaba sonando un rato. Bueno, ha venido hasta la poli aquí. Dime. Bueno, pues 1582 y enter y ya está. Enter y ya está, perfecto. ¡Uy, Violeta, a mí sí que ya te he traído tus asaduritas de pollo! ¡Uy, mi vida, ¿dónde estás? Le encantan las asaduritas. ¡Reina! ¿Qué haces? Rotular los congelados, que luego no encuentro nada en la nevera. Mira, ¿ves? Pongo la vaca para los filetes de ternera. Oye, Claudia está fatal, ¿eh? Y lo peor es que se va a cargar la tele, no para. Total, para lo que hay que ver. ¡Óscar! ¡Óscar, que me bajes, coño! ¡Venga! ¡Venga, ayúdame, que te tengo gilipollas! ¡Óscar! ¡Voy, Óscar, que me bajes ya! ¡Vamos a ver, voy a contarte! ¡Venga, Berta! Terminarán haciéndose daño. Qué romántico, ¿no? ¿Qué tal la reunión con los holandeses? Pablo está congestionado. Me ha pedido que le suban la cena. Joder, ¿las 7 de la tarde? Así son los holandeses de raros, hijo mío. Eso sí, se acostarán con la digestión bien hecha. No te rías. ¿Sí? Dígame. ¿Y quién soy yo? Mira el vídeo, que esto no te compromete a nada. Anda, dile a esa mujer que se pase por la taquilla cuando pueda. Bueno, cuando vea que no hay demasiada gente. Bueno, dame un beso. Sí. Me da un poco de vergüenza decírtelo. Ay, por favor, pero compréndeme a mí. Yo me enamoro de una mujer, hago kilómetros para verla y resulta que me equivoco y la confundo con su hermana. Y eso sin contar que tengo 40 años y que además acabo de hacerme ventrílocua. De verdad es que lo mío es muy fuerte. ¿Cómo pasa el tiempo? Y no hay quien lo pare, ¿eh? Solo un buen cirujano plástico. Ay. Oye, no puedo hacer milagros. Con el dinero que me das... Esto no es Hollywood. Yo te lo presto y con interés. ¿Eres una morbosa? ¿Morbosa yo? ¿Sí? Pues tú, que acabarás en la cama con una cualquiera. Que eres muy celosa. No soy celosa. ¿Entonces qué? Soy envidiosa. Buenas tardes. Me llamo Covadonga. Pero me puede llamar usted Coba. Yo quiero ayudarle. Si no tiene dónde ir, no se inquiete, porque yo le buscaré sitio en un albergue. Y yo, que creía que ya no existían héroes, yo sé perfectamente cómo conquistar a un hombre. Toma la iniciativa. Mira, invítela a cenar en cuanto le veas. Eso sí, cuando un hombre quiere a una mujer toda la vida, hay que ver las medallas que se pone. Anda, Marce, dame un poquito de aceite en la espalda.
Deja ya ese periódico, hijo, que te lo debes saber de memoria. Caray. Todavía no nos hemos casado y ya estamos a punto de divorciarnos. Yo también te quiero muchísimo. ¿Me perdonas? Pues claro que te perdono, bobo. Sí, hija, sí, te lo puedo repetir. Que creo que estoy embarazada. No, no, no se lo he dicho a Luis. No, quiero estar completamente segura. Tenga la amabilidad de aguardar un momento que le pase el aparato a don Salvador. Ven, ven aquí, bonito, ven. Ven, no seas tímido, ven, hombre, ven. Mírala bien. Tú mírala bien a ella. A que te gusta, ¿eh? Ven, que te lo digo bajito, ven. En vivo y en directo. Yo te quiero, yo te adoro. Yo estoy loca por ti. Yo creo que me siento cómoda haciendo un personaje que tenga lo que decimos los actores carne. Se me ha ido la idea. Iba a decir, lo que me gusta, confieso, es robar en los grandes almacenes, hablar de sexo las 24 horas al día, ver tómbolas. Todavía no me quiero que esté aquí contigo. Pues créetelo, mi amor. Aquí estamos. 2 años. Ajá. Sin una carta ni una llamada. Tú sabes que no puedo llamar a Europa. Existe el cobro revertido. No. Bueno, ahora demos más vueltas. Al fin y al cabo fuerte y aquí estamos, ¿no? Pero ¿qué pasa si no llego a volver? ¿Eh? ¿Nunca le das importancia a nada? Sí. Le doy mucha importancia a muchas cosas. ¿A qué cosa? Tienes que adivinarlo. Es imposible hablar contigo. Ya me vas conociendo un poquito. Eres tan guapo. Y tan coqueta. Pero eres más guapa que coqueta. Sí. Y además tengo la sensación de que has rejuvenecido. ¿Tú crees? Sí, así como si tuvieras 2 años menos en vez de 2 años más. ¿Será eso que dicen? ¿Qué dicen? Que aquí en el Caribe el tiempo pasa diferente. Ay, mi amor. Me has hecho pasar el mejor fin de semana de mi vida. Sí. Mejor que el de hace 2 años. Oh, sí. El de hace 2 años fue el mejor en su momento. Pero ahora es el segundo mejor, o sea que este es el mejor. Mentirosa. ¿Por qué? Porque sí. Porque antes me querías más. ¿Cómo antes? Hace 2 años. No. ¿No? Hace 2 años me enamoré locamente de ti. Pero ahora, uy, te quiero más que nunca, mi vida. ¿Y tú cambiarías todos los días por aquello? ¿Ah, yo para nada? ¿Tú sí? No, 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 yo no, yo no. ¿Ah? Lo que pasa es que tengo mis motivos. Que no querrás decirme. Me lo imaginaba. ¿Y qué es lo que más tú recuerdas de esos días? A todo. Yo lo he recordado todo, le he contado todo y le he escrito todo. ¿Lo he escrito? Sí, es el fin de semana de mi vida que me sé mejor. Ay, pero ¿de verdad que lo has escrito? Pues claro, primero escribí un cuento y luego una adaptación para el teatro. ¿Has escrito una obra de teatro? Con canciones y con todo. Era musical. Ay, no, 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 tienes que dejarme leerlo, chica. No, que te lo vas a creer demasiado. Hijo mío, anda. No, 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 que me da mucha vergüenza porque es muy mala. Chica, pero ¿por qué dice que es mala? Porque sí, porque es como si te dijera todo el tiempo. Ay, ay, Cari, yo te quiero, yo te adoro, eres la mujer de mi vida. Me gusta mucho, 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 mucho. Ven, ven, que te lo digo bajito, ven. En vivo y en directo. Yo te quiero, yo te adoro, yo estoy loca por ti. Oh. Entonces, ¿que me dejarás leerla? Bueno, dame un beso. Sí. Te la dejo si eres buena. ¿Y qué trabajas ahora? No sé si es...